Pinceladas Nicaragüenses. Fabio Gadea Mantilla, recorriendo los caminos de la patria. Una presentación del agente Bampro, cercano, seguro y amigable. Sabemos el valor de tu tiempo. Por eso ahora con Bampro puedes retirar tu remesa sin necesidad de ir al banco. Fácil, rápido y seguro. Visita tu sucursal Bampro más cercana y preregistra la cuenta donde deseas recibir tu remesa. Remesas Express, siempre al lado de los tuyos. Bampro, Grupo Promérica. Aplican restricciones. Aires del campo. Para disfrutar paisajes que sosiegan el espíritu, basta con internarse un poco en la campiña nicaragüense. Un buen lugar para esto es irse por la carretera al Rama, la misma que va a Juigalpa, doblar en el empalme de Boaco y llegar a Muy, un pueblo pintoresco y hermoso. Lo mejor del paseo, si uno tiene interés en refrescarse con el paisaje, es detenerse a mirar las colinas, llanos, montañas y vegetación de estos tramos de carreteras. Llegando a Camoapa, el paisaje asombra por su belleza. Igualmente en los alrededores de Muy, y más adentro hasta llegar al Gorrión, los cafetales de estos lugares son tal vez los más productivos de la zona. Los pequeños cafetos producen infinidad de granos de oro, el café listo para cortarse. Junto al café hay toda una montaña de árboles de sombra, en donde nacen silvestres las más bellas orquídeas y todo género de coludos que se cotizan a magníficos precios en los viveros. Hombre, le dije a uno de mis amigos, lo que no encuentro aquí en la finca El Gorrión son gorriones. No los veo por ningún lado. No hay gorriones, a pesar de que la finca se llama El Gorrión. ¿Cómo no?, me dijeron. En el fondo de las cañadas hay miles de gorrioncitos de bellísimos colores, pero es peligroso internarse montaña adentro porque salen los duendes. Me quedé callado, esperando que me dijera algo más de los duendes. Me dijo que salían un par de duendecitos rojos, de los buenos, que tienen los pies al revés, el talón para adelante y los dedos hacia atrás, de modo que cuando dejan la huella, uno cree que van para el norte y en realidad van al sur. Estos duendecitos que aparecen en una vieja hacienda del lugar, en donde, según la leyenda, vivía una linda niña de 15 años que murió de pena moral al ser perseguida todos los días por estos duendecitos que la mimaban y le traían todo género de regalos, manzanas, frutas, ciruelas, etc. Fresas, dátiles y todas esas frutas exóticas que no se dan en Nicaragua, pero que los duendecitos conseguían en tierras lejanas y en un abrir y cerrar de ojos. Estos duendecitos que salen en las montañas del Gorrión no se comen el café. No, ellos comen insectos y ceniza de los potreros quemados. ¿Será cierto que ahí, en el Gorrión, salen esos duendes? Los hombres que trabajan ahí juran que han visto a los duendecitos rojos en las cañadas del Gorrión. Y recuerden, sembrar un árbol y otro es querer a Nicaragua. Escuche Pinceladas Nicaragüenses de lunes a sábado a las 5 y a las 11 de la mañana, a las 6, 8 y 11 de la noche. Fabio Gadea Mantilla, recorriendo los caminos de la patria.